Sí, muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Nos encontramos en el Campamento Nacional de Pastores de las Asambleas de Dios y ha sido una gran bendición la palabra de Dios, la unción de Dios que estamos recibiendo, y estamos seguros de que el Señor que inició en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Damos un saludo a todos los hermanos, amigos de la Gran Comisión de la Ciudad de las Tablas. Los invitamos para que sigan buscando a Dios a través de esta iglesia, porque el Señor está con nosotros. Verdaderamente el Señor nos está hablando, nos está invitando, nos está retando a buscarle, porque Él quiere salvar a toda la provincia de los santos. Él quiere llevarnos hasta lo último de la tierra. Así que amigos y hermanos de la Asamblea de Dios de aquí, de la Gran Comisión de la Ciudad de las Tablas, te decimos, pues hay que seguir adelante, porque el Señor está con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, un saludo a todos los que están viendo este video. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar participando de este encuentro de pastores, de esta convención de pastores de la Asamblea de Dios acá en el Campamento de San Carlos. Ha sido una gran bendición. El lema, volviendo a las raíces, a nuestras raíces, y nos están enseñando los líderes de la iglesia primitiva aquí en Panamá. De hace 50 años ellos estuvieron aquí enseñando, predicando el evangelio, y están ahora con nosotros animándonos a volver a esas nuevas, a esas raíces de donde se recibía el bautismo en el Espíritu Santo. Y nosotros creemos realmente en esa gran promesa del Señor, y invitamos a todos los hermanos a seguir adelante, porque estamos seguros que el Señor hará cosas grandes con cada uno de ustedes. El Señor nos está retando a animar a los jóvenes a seguir adelante, a pelear la buena batalla en la fe y a levantarse en el nombre de Jesús a ganar a Panamá para Cristo. En el nombre de Jesús les saludo, los bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saludos.